fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta de Master Series aquí en Barcelona. ¿Y vos qué sos? ¿Qué haces? ¿Sos un MC que se piensa que es muy bueno por ponerle en el stream? Guachín, que me digas eso es triste, si a nosotros nos habla cada vez que nuestra presencia le sirve. ¿Cuándo los invitó a ranchar si detrás no está el contexto de que vayan a streamear? Es así, porque así son tus caritas, no querés visitas, si es que no te dan visitas. Te la hago más corta, tu importancia en esta liga no me importa, tarado. Así que, nene, vas a llorar como el año pasado y a reintentarlo en el que viene. Guachín, los 15, Twitch, las visitas. Señoras y señores, el ganador simplemente gana por 11 puntos. Esto es increíble. Y el ganador de FMS Argentina, la tercera jornada, es Stuart, ganador con 2.980.5 puntos. Papo, 2.969.5. Ganador es Stuart. Y es que no tienen lo necesario, que yo soy bueno, yo soy un halcón milenario. Sí. Y que del balcón miren varios, que trueno es malo, yo soy una leyenda, soy legendario. Dale, la dijiste dos veces esa como MCs. Mírala al guacho, todavía es un aprendiz. Yo soy de la boca, claro, como decís. Y vine a cerrarte la boca frente a tu país. Hombre, hermano, este no se percata. Yo sería de River, el líder de tocatas. Y en realidad si hablo de River es porque este se percata. Que no me interesa esto, yo me río de la plata. Yo me río de la plata, sos un crío que no se percata. Ni en lo mío porque no rapeó por plata. Es como River, ahora que lo pienso. Solo pasa un año y se va para el descenso. Pero si... Oh, el menor no se va. Oye, buena, Juan. Gracias a los cabros, gracias ahí a toda la gente que igual siempre ha estado apoyándome, a pesar de cómo esté, si estoy en un buen momento, en un mal momento. Igual ahora siento que no lo pude dar todo, igual tenían una presión culiada enorme antes de esta batalla. Todos los cabros, en verdad, siento que están con esa energía. Igual he sentido esa presión así para todas las últimas batallas que he tenido, que en todas he tenido que ir a ganar o ganar. Y ahora, puta, como siento que no lo pudimos dar todo y que gané después de la réplica, como que igual no me voy conforme con mi nivel. Pero nada, pues agradecer ahí a los que están apañando siempre y bacán igual, agradecido de que una batalla tan importante en mi carrera haya sido con mi hermano. Yo sé que a él igual le hubiera gustado que diéramos más, pero le pusimos todo, mi hermano. Aguante, menor, hermano. Si yo fuese un helado sería un bombón. Vete para Hong Kong, tonto. Por lo pronto la muevo como Te Jong o como Messi. Amago a cámara Ness y la cintura se la rompo. ¡Dale! Ah, oh shit, oh shit. Sáquenme de FMS que si no ya van a ver. Oh shit, oh shit. Este es el verdadero Jace. Una fecha la perdí pero ya no lo voy a hacer. ¡Última! Pero yo vi volar el idiota y me explico. Sí. Tengo mi hip hop, estás muy chico. Yeah. Eres un Robocop, tu hip hop te lo aplico. Suena como un robot y yo como un cortocircuito. Dale. La liga, la disfruto en cada una de mis rimas. Esto va pa' mi mamá y para la chica que me mira. Voy a ganar FMS, se los juro por mi vida. ¡Tiempo! Y se lo damos en 3, 2, 1. Que me hables de David y luego hables que le escribo es un insulto. Yeah. A todas las veces que rapeamos juntos. Yeah. En competencias, viajes que fuimos por todo el mundo. Pero bueno, lo hago tan bien que no lo culpo. Yeah. Porque mi freestyle es impresionante. Sí. Lo pienso y sin pensar voy a ganarte. Yeah. Mi mente es transparente como un diamante. Si es que me escuchas, te quedas bruto y al instante. Yeah. ¿Te das cuenta cómo lo rompo? No importa si no ataco, no importa si no respondo. No importa si es que no salí del barrio del fondo. No importa, la cosa es que salí, que no me escondo. ¡Sí, sí!
fui a competir hasta el fondo. Dale. A Comas, guacho, hasta San Juan, hasta Tocongo. Dale. Soy el mejor rapero, sin ser del barrio hondo. Yeah. Lo hice al revés, si hasta allá tu es palabra diptongo. Yeah. Bombo por bombo, bombo por bombo. Yeah. Hasta este minuto se me queda corto. Yes, tú sabes que merezco el campeonato pronto, por los momentos buenos y por cuando toqué fondo. Una más, como una en más. Las Inter o en algún evento en los que yo no pude dar mi 100%. Yeah. Pero el rap para mí es un sentimiento. El que lo vea como deporte, lo deporto de su asiento. Yeah. Concha, no. Smile. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para mí es un placer poder presentar, gracias Strike, oficialmente al primer campeón de la temporada 2021 de FMS Perú, Jace. Hey, gracias. Felicidades, papito. ¡Oh! Es que de verdad es una mamada cada que estoy muy movilizada. Te juro que yo tento, no todas las granadas. Tú si eres de Monterrey, presume que carne asada, pues lo corto en pedacitos y lo meto en torta ahogada. No, de verdad, yo sí le gano. Te metiste contra el mejor mexicano. ¿Cómo mierda piensas que yo te voy a dar la mano? ¿De quién fue la broma de ponerme contra ese hermano? Nadie pone una primaria al lado del Vaticano. ¡Oh! Rapero, te voy a joder, yo te juro que tengo el talento. Por eso lo voy a matar. Ya perdiste, me la pelaste, te puedes retirar. Ahora, si me permites, tengo dos internacionales que ganar. ¡Última! ¿Quién va a parar el nivel que tengo mostrando desde que era niño? A mí nadie me va a joder. ¡Nadie! Esto se lo dedico al Toño, a mi amigo, porque tú tienes motivación, pero yo tengo un motivo. ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡10! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Raptor! ¡Recuperé la voz, trueno! ¡Estás a las pelotas! ¡Llegué a las pelotas, idiota! ¡Yo sé que te mato! ¡Vos sos un rapero! ¡Yo la voz te paso el trapo! ¡Se te va la voz porque sos un novato! ¡Pero en tu puta vida tenés el nivel del papo! ¡El nivel del papo! ¡Qué pena! ¡Ay, no soy el papo, pero le gané en primera! ¡Le gané en primera y tengo la mente! ¡Y vos no te relajes porque vos sos el siguiente! ¡Porque yo soy el siguiente! ¡Esta ramera! ¿Qué es lo que dice? ¡Me bate cualquiera! ¡Dice que al papo le ganó en primera! ¡Te espero en la nacional a ver la que te espera! ¡Pero por favor, Dan! ¡Hay un tema que yo le voy a aclarar poco! ¡Ahora me acompaña el Tucu! ¡Estoy por romperte el coco! Por romperme el coco, vos te quedas muy, muy loco. Me parece que quieres hacer mierda, pero te sabes poco. Todas tus rimas a mí me suena muy sencilla. Y tu guacha que me mueve la sombrilla. Te pusieron doble tiempo para que el niñito gane, pero si Zaina perdió, vos no tenés cómo ganar. Dice que Zaina perdió. Y el año pasado también perdiste vos. Se eligió el papo y lo pasaste por encima. Te doy una probada de tu propia medicina. Cuando no, compañero. A la cuenta de 3, 2, 3. Un fuerte aplauso. Ahí, ¿por qué no respondes que saliste campeón porque tu manager te hizo el favor? Puedes preguntarle a quien quieras que yo trabajaba con Keisha antes de entrar a esa Red Bull. Pregúntale, pregúntale a Necro, cualquiera o no. Ya ves por qué dices esa aptitud. Y por último, tú dices que soy de los mejores y lo que sea con actitud. Eso yo nunca te lo dije, lo dijiste tú. Porque tú hablaste de sabio. Y sabio es reconocer la virtud de tu adversario. ¿Entiendes? Por eso dije que eres los mejores. Y tú también dijiste que yo tengo virtud. Tú puedes ser un campeón, pero yo vi campeón de Red Bull.
Ya sé que saliste bicampeón y te felicito. Yo me alegro por ti, es más, si quieres después te capacito. Lo mejor de todo es que él sí tira muchas rimas, pero no te las van a entender en otros países. Cuando salgas al extranjero tienes que pensar bien lo que dices. Hoy día rapper es un danzante de tijeras. Hoy mi rima sí va coordenada. Tú eres la carnada porque ahora te la tragas. Sí. Esperen, el audio está entrecortada, pero igual yo me enojo, ya se te vino tu diablada. Son bailes típicos que quieres que te mueva. Vamos a ver si el jurado está listo. ¿Tenemos veredicto? A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Rapper!